Patricio Lara Figueroa, tercer comandante de Bomberos Valparaíso. Bueno, si pudiese contarnos más antecedentes sobre esta emergencia estructural acá en el Cerro Cordillera, Valparaíso. Bueno, como pueden apreciar, esta emergencia se vio alrededor de la pasada las 13 horas, donde se vio afectada dos viviendas de material mixto, adobe y madera, la cual ya a la llegada de las primeras unidades estaban en fase de combustión libre. Por lo tanto, se procedió a dar por declarada la emergencia, avanzando tres recursos más y logrando rápidamente controlar esta emergencia, en la cual se vieron afectadas dos propiedades por fuego, y hay dos viviendas que tendrían daño principalmente por agua, por acción, para poder evitar que se propagara el incendio hacia sus propiedades, dado que tienen techo común, no tienen cortafuego. Perfecto, comandante, ¿se tiene relación de antecedentes sobre este caso? ¿Por qué se habría generado esta emergencia? Mira, el Departamento de Investigación de Incendios ya se apersonó en el lugar y está realizando recién el levantamiento para comenzar a... de información, para comenzar a realizar las labores de investigación del punto de origen y causa de esta emergencia. ¿Hubo personas lesionadas? De momento no, por parte de bomberos no tenemos bomberos lesionados. Sí entendemos que en los primeros minutos habría una persona, un menor, que habría presentado un cierto tipo de lesión, que fue trasladado a un centro asistencial. Comandante, la acción rápida de bomberos sin duda ayudó bastante para evitar la propagación de esta vivienda, de la emergencia que usted le decía, que son viviendas de material mixto. Efectivamente, o sea, como lamentablemente un poco la realidad de la construcción en Valparaíso, material mixto, madera, alta carga de combustible, y que estas, cuando lamentablemente comienzan a arder, se propagan rápidamente hacia las propiedades colindantes cuando no tenemos cortafuego, como el caso que vemos a nuestras espaldas. La emergencia, entiendo, ya está controlada, ¿no? La emergencia está en una fase en la cual nos encontramos realizando las labores de remoción para posteriormente desmovilizar los recursos que tenemos en el lugar.